lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Bueno, ya está aquí con nosotros precisamente nuestro invitado de hoy, Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, a quien le damos la más cordial bienvenida y también lamentando pues la llegada tarde precisamente por problemas de tránsito, por lo sí, que veo, ¿no? Sí, sí, Ernesto. Tráfico. Muchas gracias. Disculpas a la audiencia y por supuesto a ti, al programa. Es terrible. Yo traía 2 horas de anticipación. De anticipación a las 4:15 salí de mi casa, 24 kilómetros para acá. Uh-huh. Y bueno, en la boca calle de los redondeles, de las rotondas, están los accidentes y, uh-huh, y tapando todo, ¿verdad? Uh-huh. Y es terrible, pero aquí estamos ya y muchas gracias, bueno, por la sintonía. No, gracias. La verdad que queríamos aprovechar y el propósito de tu presencia acá, Javier, es conocer la situación actual de la educación en el país, pero teniendo como punto principal también esta iniciativa que se ha tenido en algunas escuelas del oriente del país, en donde se está pidiendo el fichaje a los maestros precisamente de algunos, jóvenes alumnos que presenten comportamiento antisocial. ¿Existe el comportamiento antisocial en los sistemas educativos públicos y privados? Bueno, hay un, desarrollo de normativas internas en los centros educativos públicos y privados que ya está estipulado dentro de el marco de la ley Crecer Juntos. Esta, conforme a otras leyes, está ordenando a los centros educativos diseñar y disponer de un marco regulatorio de conductas, y este ordena ya un procedimiento sobre comportamientos que de repente no son muy normales. Esto a la base tiene, algunos cambios con las normativas anteriores. ¿Te recuerdas que antes cuando estudiábamos se llamaban reglamentos internos? Hoy son normas de convivencia. Uh-huh. Y esto ya está presentado por los colegios privados ante el Ministerio de Educación, uh-huh, para poder, saber cuáles son los procedimientos que cada institución tiene para, tratar este tipo de casos, que le han llamado antisociales. Sí. La palabra antisocial se puede entender con personas que no solo me expresen a lo mejor gestos o formas de rebeldía, sino más bien vestimentas alusivas a las pandillas. Es una forma de llamar a un comportamiento, uh-huh, que es alusivo a un grupo de, uh-huh, de social, uh-huh, que ya conocemos, de letras o números. Uh-huh. Sin embargo, estos comportamientos de rebeldía, de desmotivación o de presentar, desobediencia, no asumir, sus responsabilidades y presentar conductas de no someterse, al proceso, eso ha estado siempre, uh-huh, y va a estar siempre presente. Lo que sucede es que entiendo que en el oriente del país esta medida fue tomada, a iniciativa de un director departamental de educación, uh-huh, porque no es una iniciativa que venga de el ministro, por ejemplo, o de una autoridad que el ministro delegue para poder normar y poder exigir este tipo de fichaje. ¿Y es bueno o malo esto? Digo, porque si estamos hablando ya dentro del debate abierto que tiene que ver con todo el esfuerzo por controlar el tema de la delincuencia en el país, se habla muchísimo del carácter mutante que han tenido estos grupos terroristas de sí, pandillas, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablas de mutar, estás hablando de nueva generación que está ahí precisamente en ese nicho, sí, ¿no? En colegios privados nosotros hemos tenido, una historia de desarrollo de conductas no normales, uh-huh, en las cuales hemos sabido, llevarlas y tratarlas con una comunicación muy extensa con el padre y madre de familia, uh-huh, ¿verdad? En la escuela pública, donde se encuentran, en lugares más vulnerables, socialmente hablando, centros educativos, las cosas son distintas. Y aquí es donde creo que nace la iniciativa de este señor director departamental de, uh-huh, Usulután,
en que norma una solicitud a los docentes sobre fichar comportamientos de este tipo y trasladarlos a la Policía Nacional para que ellas puedan proceder ante esto. Y definitivamente, Ernesto, que en las normativas de convivencia de cualquier centro educativo existen algunos comportamientos que escapan a que el centro educativo pueda tratarlos. Cuando las faltas son más que muy graves. Eso, pues, bueno, definitivamente que tiene que tratarse ya de una forma legal con Fiscalía, con Policía Nacional Civil, con otros órganos o juzgados que tengan que tratar casos de menores de edad o casos de mayores de edad, pero que escapan a la autoridad educativa para poder tratarlo. Bueno, es que si recordamos un poquito en el pasado, estábamos viendo investigaciones y capturas de muchachos jóvenes, estudiantes de escuelas o colegios, creo, no sé, escuelas, sí, que estaban de alguna manera siendo señales de estos grupos. Y eso de alguna manera alertó. Y que pertenecían a un centro educativo público. Sí, claro. O sea, exactamente. Por eso yo hacía la pregunta, sí, en su momento, si que también en el público o el privado existe. Yo creo que en el privado nosotros no tenemos ese tipo de experiencias. Ajá. Gracias a Dios no hemos, digamos, permitido que estas conductas lleguen a desbordarse de ese tipo. Ok, y esta ficha diagnóstica de estudiantes con actitud y conducta antisocial, como le llaman, la vamos a estudiar. Los parámetros a partir de la experiencia, sí, con mucho como gusto, educador que tú eres, claro, como maestro que eres, realmente traza ese eje de perfil que se está buscando. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7:01. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico, por eso los invito a tomar un Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, y estamos hablando precisamente sobre este modelo de fichaje que en algún momento se ha generado. Me decías tú que esta ficha siempre se ha utilizado con estos componentes. Veámosla un poco en imágenes, lo que contiene. Y que de alguna u otra forma, aquí surge la pregunta, bueno, si teníamos en el pasado estudiantes de colegios públicos o escuelas públicas que estaban en su momento haciendo expresiones, significa que el problema sí está ahí, que ha mutado, ¿no? Veamos el fichaje que nos indica también, ¿no? Para poderlo entender. Comunso. Veamos, ahí está, ¿eh? Dice, conducta de rebeldía, dice, ¿cuáles son los otros que están ahí? Y centro de educativo, código, municipio, en fin, tantos otros datos. Sí. Bueno, este es un documento que se solicitó llenar por centros educativos en este oriente del país, por centros educativos públicos. Y ese es el resultado, digamos, o la conclusión de una sección o un grado, digamos, cuánto frecuencia hay de este tipo de conductas en este tipo de estudiantes que se tienen en un aula. Me imagino que el docente debe de llevar por cada estudiante una bitácora diaria de este tipo de comportamientos y que esto debe de concluir con este reporte que se envía al director departamental. Sin embargo, estas fichas siempre en los centros educativos se han llevado a cabo. O sea, por no, eso no es una decía, cosa, no es una cosa es un dato, nueva. Ese es un dato bien importante. Sí, que siempre. Es decir, no es para extrañarse no, que esto no. se haya generado. Siempre es así, ¿verdad? De hecho, estos documentos, una persona del colegio, por ejemplo, tiene un listado de alumnos y hay criterios de comportamiento que se van calificando diariamente por el docente, por ejemplo, a cargo del aula o el encargado de disciplina, y va calificando, por ejemplo, uniforme, va calificando asistencia, va calificando el corte de cabello, la limpieza de sus uñas, de todo. Entonces, todo eso ya se lleva en un reporte y las conductas también se van como calificando. El expediente del estudiante, que es un anecdotario que se tiene en centros educativos, refleja cada uno de los comportamientos que sean positivos y no positivos. No necesariamente tienen que ser negativos los comportamientos que deban de tener el anecdotario y que estos deben de tener un expediente que pueda dar lugar después a una constancia
que si el estudiante la pide de buena conducta, pues debe de decir buena conducta. Y pues nadie va a pedir una constancia de mala conducta, pero si existen condiciones para no dar una constancia de buena conducta, el centro educativo no la va a dar de acuerdo a estas fichas que se colocan. Algunas declaraciones que se dieron en el contexto de, o buscando la reacción, diríamos, de las autoridades, dijeron que el propósito de esto es identificar realmente y de manera específica aquellos estudiantes que presentan algún tipo de conducta antisocial dentro de un centro educativo. Es decir, es muy específico en esa parte. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en esto, porque la ley Crecer Juntos le da garantías a los estudiantes menores de 18 años, que es con quien esta ley comulga, para que su intimidad, por ejemplo, pueda ser resguardada. Y que no pueda también ser vulnerado los derechos, por ejemplo, a la educación, ¿verdad? Uh-huh. Si por una conducta llamada antisocial, de rebeldía, desobediencia, etcétera, etcétera, el colegio o el centro educativo público en su normativa decide suspenderle al estudiante y ponerlo a la orden de una autoridad, eso, la ley Crecer Juntos no te da esa facultad como centro educativo hacerlo. Al contrario, te da líneas para poder cumplirle y hacerle cumplir el derecho a la educación al estudiante, no a quitárselo por una conducta X. Entonces, en ese sentido, podría ser, controversial el que el director departamental esté solicitando, de alguna manera, condiciones que no van de acuerdo con esta ley Crecer Juntos. Para prevenir esta situación desde la experiencia del sector privado, ¿qué se hace? Primero, se debe prevenir con el filtro escolar. El filtro escolar significa dos cosas. Que si tú conoces la condición del estudiante que estás recibiendo y lo incorporas a tu centro educativo, debes tener claro cuál va a ser el nivel de atención que le vas a dar a este estudiante. Si un estudiante te viene de otra institución y te refleja una conducta buena, que bueno no es bueno en el sistema de conductas calificados en el país. Bueno es malo. Muy bueno es regular y excelente es muy bueno, porque así lo ha calificado el sistema de evaluación. Entonces, cuando tú tienes ese reporte, tú sabes qué tipo de estudiante estás recibiendo y sabes a qué te vas a tener en el futuro con un alumno que vas a recibir con una conducta de ese tipo. Si te refleja un historial del otro centro educativo en donde te está mandando a que no ha sido un estudiante perseverante, no ha sido un estudiante cumplidor de sus tareas, no ha sido un estudiante que es voluntario para colaborar, digamos, este tipo de comportamientos no se espera de él, entonces quiere decir que vas a tener que hacer un trabajo bastante, digamos, esmerado para que este alumno pueda manifestar cambios. Y al fin y al cabo, esa es la tarea del centro educativo, tomar un alumno que de repente no tiene conductas muy positivas y transformar a este estudiante. Entendería que bajo esa lógica de verlo en términos generales, como país, el tema de la seguridad pública y la implementación del plan control territorial, el régimen de excepción, que ha tenido un impacto directamente con el control de la violencia, se ven los cambios, el beneficio que se ha tenido en el nivel educativo, ¿no? General, hablamos de la experiencia. Tenemos que decir que sí. Sí. Tenemos que decir que en colegios privados nuestra matrícula, por ejemplo, en muchos centros educativos subió, aumentó, porque el medio ambiente que rodea el centro educativo mejoró, y eso pues hay que aceptarlo. Y hay que agradecerle al presidente y al sistema de seguridad que tiene implementado en el país. Esto, la familia salvadoreña lo ha experimentado y lo agradece. Y eso, pues, podemos decir que si una línea de este tipo de fichaje, Ernesto, viene de parte del Ministerio de Educación, pero de parte del ministro o la autoridad que él pueda delegar, y que es a nivel nacional, porque esto no ha sido un fichaje solicitado por todos los directores departamentales. De hecho, la población estudiantil se encuentra más centrada en La Libertad y San Salvador, y estos directores departamentales no han solicitado ese tipo de fichaje. Entonces, quiere decir que tenemos a la vista un, digamos, nivel de implementación que ha sido prácticamente casi aislado, no ha sido general, no ha sido nacional. ¿Sí? Así es. Ok, pero a ver, pero cuando hablamos de que sí, es innegable, esta realidad lo estamos viendo desde el punto de vista de que antes eran atemorizados.
eran los estudiantes amenazados, reclutados. ¿Todo esto se ha logrado de alguna manera menguar? Si lo definitivamente. Menos. Y hablo del sistema educativo en general, es que porque yo sé que tú representas mucho el sector privado, sí, pero yo sé que la naturaleza es el ADN de la educación en el país, que ya vamos a entrar. Pero también trabajo en la escuela pública. Pero también pública. Está en la escuela pública. Así es, y saludo a mi centro escolar Cantón San Jerónimo de Guazapa. Uh-huh. A mi el colega sector docentes, norte, tú trabajas en el sector así norte. Así es, mis colegas docentes, a mis estudiantes uh-huh. y a los padres. Saludo especial para todos ellos y también la comunidad magisterial del por país, supuesto, a todos los maestros. A todos los maestros. Y maestras, ¿no? Que los maestros han sido, digamos, el sector más complicado en, ¿sí?, en esta uh-huh. historia, uh-huh. porque le ha tocado lidiar con experiencias que de repente son bastante, digamos, delicadas. Han habido casos en el pasado en que docentes han fallecido por este tema de conductas de estudiantes que estaban adentro de los centros educativos públicos y que los pusieron en riesgo a los maestros. Esta historia ha pasado, pero digamos que el país ha experimentado mejoras, pero que un tipo de lineamiento normativo de este tipo de fichar y de trasladar esta información a las autoridades policiales, esto tiene que ser normado nacional, no puede ser normado departamentalmente. ¿Por qué? Porque es una realidad que se vive en todo el país. No puede ser que solo en Usulután tenemos este problema o solo en Morazán tenemos este problema. Entonces no puede ser. Este es un tema que tiene que, digamos, verse desde parte de las autoridades máximas del Ministerio de Educación. Y hay que decirlo, el Ministerio de Educación tiene una unidad, uh-huh. valga la redundancia, encargada de estas cosas. Uh-huh. O sea, no necesita que los directores departamentales trabajen de una forma, punitiva o de una forma que va a sobrecargar la tarea del docente, porque esto ya está normado, digamos, en la realidad de la educación que se da en el país, y cada docente debe de ir cada día encargándose más de la tarea educativa que de otras tareas que le están cargando, que no son parte del docente, porque ya estas tareas... primero complican al docente porque va a dejar de atender acciones que le corresponden pedagógicas y didácticas por atender acciones que debería de atender otro tipo de sector del país. Uh-huh. El tipo de sector, por ejemplo, que tiene que ver con la responsabilidad de esto, no está dentro del centro educativo, está fuera del centro educativo. Uh-huh. Porque el accionar ahorita del plan control territorial le da lugar a que la policía pueda entrar a los centros educativos con toda libertad. Uh-huh. Pero ¿es correcto? ¿Es beneficioso? ¿Es bueno eso? En algunos centros educativos lo es. En otros que no tenemos ninguna vulnerabilidad establecida, no tiene sentido que especialmente los privados, exactamente, ¿no? Que tienen ciertas normas, sí, que se pueda asustar. Más de control, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando iba al Inframen, un lugar donde había mucha policía adentro, mucho cuidando. Entonces, y que yo soy exalumno del Inframen, definitivamente me dolía ver eso, pero uh-huh. Cuando uno va a un centro educativo donde todo está súper controlado, cuando tú me decías, por ejemplo, ¿y cómo se evita esto? Bueno, el filtro escolar antes de entrar al centro educativo, un estudiante, es una forma de controlar esto. Pero la otra forma es también tener un sistema instalado en el centro educativo que le pueda dar la garantía de que estas cosas van a transformarse de lo negativo a lo positivo. Vamos a ver, vamos a hacer un giro un poquito más ya, digamos, en consonancia y en el buen sentido de la palabra, para hacer y hablar del modelo educativo que tenemos hoy en día. Estamos al cuarto mes del año. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú con el modelo educativo que tenemos hoy en día? A ver, siempre hemos hablado de este tema, porque creo que cada año esto se vuelve un reto, un desafío, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo la tecnología poco a poco va avanzando. Hoy hablamos de la inteligencia artificial. Correcto. Que es otro modelo que se integra a toda esta gama en la que, más allá de ser un instrumento positivo, otros también lo ven con mucha cautela, porque prácticamente con una palabra tú puedes elaborar una tesis, por todo. Ejemplo. ¿Eh? Así es. Tienes todo. No, nos encontramos en el final del trimestre 1 y del periodo 1 de... escolar en todos los centros educativos privados. El público ya casi está llegando también a tener eso terminado.
Sin embargo, el tema del modelo educativo en el país, hay que decirlo, no está completamente, digamos, diseñado. Hay procesos que todavía están concluyéndose en los centros educativos con la reforma educativa pasada. Hay programas de estudio, por ejemplo, que vienen del 98. Hay programas de estudio del año 1998 aplicándose en el año 2024. Entonces, quiere decir que el modelo educativo todavía no está concretizado. En colegios privados tenemos la virtud, gracias a Dios y gracias a las leyes y a las autoridades educativas, que podemos cada institución diseñar nuestro plan de trabajo, nuestro plan de estudios, nuestro programa de educación institucional, y que esto obliga a que cada centro educativo tenga un modelo de educación, uh-huh. Digamos, acorde a las poblaciones que atiende. Y así, pues, ves tú, por ejemplo, un proyecto educativo, un modelo educativo para un colegio bilingüe, bicultural, distinto a un colegio laico, tradicional de nuestro país. Uh-huh. Entonces, esos son modelos educativos distintos, pero a nivel nacional, el modelo educativo se siente no concretizado todavía. Fíjate que la vez anterior, ya que tocas el tema bilingüe, me decía un televidente, que me lo encontré en la calle, por decirlo así, en cierto lugar, me decía: mire, don Ernesto, me dice, el país ha cambiado, hay que reconocer. Este gobierno, me decía, ha sido bien aventado y aventurado en muchas cosas, y eso es muy positivo, me dice, el país ha cambiado. Pero me llama la atención por qué la educación sigue estando como está y no es bilingüe, tanto que sabemos que es necesario que nuestros alumnos, la educación pública sea bilingüe. Es interesante, ¿no? Bueno, la vez pasada, hace un año, lo estábamos hablando acá. Creo que contigo también. Sí, bueno, yo recién venía de Costa Rica, de ver los modelos educativos de allá, y eso que tú decías de que debería ser la educación pública bilingüe, hay que decirlo que en centros educativos privados, se presta para poder uno transformar el plan de trabajo. Pero en centros educativos públicos, por ejemplo, es, digamos, ilegal dar informática en educación básica. No se puede en un centro educativo público. Uh-huh. No se puede dar inglés, por ejemplo, en un centro educativo público en educación básica. Porque las condiciones administrativas de contratación de recursos magisteriales en la escuela pública ya están dados mediante una tabla, una normativa, en la que tú no puedes mover, por ejemplo, a un docente que está contratado para dar clases en tercer ciclo de educación básica, materia de inglés, no lo puedes bajar a dar clases en educación básica. Entonces, hay todo un andamiaje administrativo que no te permite innovar en centros educativos públicos de esta manera. En los centros educativos privados, la educación bilingüe, la informática, la tecnología, la robótica, los valores están ahí instalados porque es un sentido de ser del centro educativo privado. Pero no pasa así en la educación pública. Ahora, la educación, puede decirse que hay un sector muy privilegiado, de alta calidad, de alto desempeño, educación, en el que ustedes pueden compararlo con otros países, y estos centros educativos salen muy competitivos. Uh-huh. Uh-huh. Definitivamente que habrán otros, y aún siendo privados, que hace falta todavía un poquito más de esmero para poder llegar a ser más competitivo de como están ahorita. La educación pública, uh-huh, sí está complicada, uh-huh, porque la reforma está llegando muy lentamente, uh-huh, y la educación es tan dinámica que a ti te exige correr, no caminar en el desarrollo educativo. Y a esto la tecnología te está tirando, digamos, exigencias en las que debes de correr con la educación. Lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, en inteligencia artificial, el GPT es un chat, digamos, que te ayuda y te da una forma de proveerte recursos, pero que existen ahora, Ernesto, otros similares, uh-huh, que te están dando la oportunidad de desarrollar procesos educativos de alto desempeño. Y en ese comparativo, ¿cómo está el país con el resto de la región, no, a nivel educativo? Nosotros estamos... La currícula educativa, sí, está bajo esa línea. Había una queja el año pasado, no sé si te fijaste, de las pruebas que se habían hecho internacionales y los resultados que habíamos tenido comparados con otros países, uh-huh, y que el ranking que habíamos obtenido era un ranking lamentable. Eso lo estaban criticando el año pasado. Yo comencé a ver algunos... digamos,
reportajes y alguna información con respecto a eso, pero tengo que decir que el país, cuando entra en una reforma educativa, uh-huh, y eso provee condiciones para no rendir altamente estas pruebas, porque tienes asignaturas o tienes disciplinas que estás desarrollando en el aula cuando hay condiciones de que no se entiende si te estás evaluando con la reforma educativa anterior o te estás evaluando con la reforma educativa actual. Entonces, todo ese desorden curricular te provee condiciones para no rendir adecuadamente en las pruebas internacionales. O sea, genera un disturbio dentro del proceso de aprendizaje. Exactamente, ¿no? Eso. Es una convulsión educativa, okay, en la que se entra el sistema, y por eso es que ni el modelo está, digamos, conformado concretamente, y eso te provee condiciones para no salir bien en estas pruebas. Uh-huh. Los estudiantes que están ahorita entrando en un traslape curricular, dejando una reforma y entrando a otra, están sufriendo una prueba de aciertos y desaciertos en estos casos que complica el desempeño y complica los productos educativos que estamos sacando. Mira que hay una pregunta antes de que nos vayamos desde luego despidiendo, que tiene que ver precisamente con lo que te pasó a ti, que es parte de los congestionamientos. Sí. ¿Qué conciencia tienen, dice acá, los colegios médicos para poder dar aportes y evitar congestionamientos cuando se recogen a los alumnos, dice? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas públicas en tanto de que se puedan establecer cambios de horario de ingreso de estudiantes. Hemos hecho también propuestas de otro tipo de que también se sumen otros esfuerzos, porque no solo los colegios privados hacen este tipo de congestionamiento. Hay que decirlo que también existen otras condiciones de otros tipos de empresas que crean un congestionamiento mucho más grande que el que crean los estudiantes cuando ingresan a los centros educativos. Ok. Bueno, vamos a tener el tiempo más adelante. Espero que no seas afectado por primero el Dios, tráfico, ¿no? Primero Dios, aquí vamos a estar. Sí, y la próxima vez vamos a dormir aquí cerca del canal. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo por tus aportes, Javier. Un placer siempre estar con ustedes. Saludos y bendiciones. Gracias. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, un nuevo centro de impresión del DUI en los Estados Unidos y otros aspectos importantes que vamos a conversar con el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco. Así es que desde ya les invito. Antes, tenemos importante avance de noticias. Bien, gracias Luis Ernesto Mendoza por esa importante información que nos actualiza precisamente cómo está el país y el mundo. Vamos en esta segunda parte del programa, cuando son las 7:30, a conversar con el licenciado Fernando Velasco, presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales, con quien vamos a hablar de varios temas importantes que tienen que ver precisamente con el trabajo que realiza la institución, especialmente en el tema de la impresión de DUIs en los Estados Unidos. Vamos a hablar acerca también de la carnetización en sectores delimitados, esto en la frontera, esto es un tema muy importante, y otros aspectos que tienen que ver con esta ley del ordenamiento del registro familiar también que tienen, precisamente ya se tienen algunas reuniones de acercamiento con las representantes de las 44 municipalidades que ahora tenemos en el país. Licenciado Velasco, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, buenos días a todos los que nos sintonizan en el Canal 21, contentos de venir a hablar un poquito de todo el trabajo que se está haciendo por parte de Registro Nacional de Personas Naturales. Porque creo que es importante que comencemos hoy en el contexto de esta transición en la que estamos ya por ver entre las administraciones que antes se tenían y que ahora representan distritos, hablaron precisamente sobre el registro familiar, cómo se está concatenando toda esta información para que no vayan a haber problemas una vez ya entrada en vigencia las nuevas administraciones. Sí, bueno, realmente este es un tema muy importante, puesto que sabemos que la ley de reestructuración municipal viene a cambiar, ¿no?, todo lo que es la nomenclatura, ya los que antes eran municipios, hoy algunos son distritos, y bueno, así sucesivamente. Y entonces es importante porque como Registro Nacional de Personas Naturales nos vemos en obligación de también cambiar ciertos datos, por ejemplo, que aparecen actualmente en el DUI, ya respetando esta nueva nomenclatura, esta nueva
forma de la administración municipal. Además de ello, la ley de reestructuración municipal también tiene énfasis y cambia algunos aspectos en otro tema que nos compete, que son los registros del estado familiar, puesto que también ahí sabemos que hay que establecer también, hay que respetar periodos en procesos, por ejemplo, en los temas de inscripción de defunciones, en los asentamientos de nacimiento, en los cuales pues es necesario a la hora de una nueva administración municipal tener ya elegidos, por ejemplo, los registradores, los jefes registradores del estado familiar, a efecto de que... Deben de estar bien capacitados, bien formados ahora con esta nueva visión, entonces, ellos particularmente. Así es, correcto, de igual forma... Nosotros como Registro Nacional de Personas Naturales, por ser el ente rector en la materia tanto de identidad como de identificación, hemos puesto al servicio de todas las municipalidades nuestro sistema. Uh-huh. Y mediante este sistema hacemos una administración de los registros del estado familiar. Este sistema se llama REDFA, Registro de Estados Vitales y Familiares, en donde ya, bueno, anteriormente ya sabíamos que todas las municipalidades están conectadas a nuestro sistema a efecto de que puedan inscribir cualquier acto o hecho que modifique el estado familiar de las personas. Y esto ha sido importante porque es una manera de utilizar la tecnología en beneficio también de los servicios públicos. ¿Cuáles son las variables que se va a tener a la hora de ver el registro del estado familiar si antes era un municipio y ahora se convierte en un distrito, por ejemplo? Por ejemplo, variables como si nos enfocamos a lo que es la emisión del documento único de identidad, hay algunos tipos de modificaciones porque, por ejemplo, tenemos dos tipos de DUIs, de emisión de DUIs. Uh-huh. Sabemos el DUI que se emite nacionalmente y el DUI que se emite en el exterior. En ambos hay modificaciones, pero generalmente el cambio o lo que se está haciendo a raíz de esta reestructuración municipal es agregar el distrito, tanto en la emisión, en el caso de que el documento único de identidad sea emitido aquí a nivel nacional, hay que agregarle el distrito. De igual forma, en la parte de atrás, en donde sale lo que es el domicilio, únicamente relacionando lo que es la ciudad, en este caso ya va a ser distrito, y el municipio también. Entonces, generalmente lo que se le está agregando ya es el distrito. Ahora, una parte importante... Bueno, de igual forma en el DUI emitido en el exterior, cuando es el lugar de nacimiento, por ejemplo, si el ciudadano nació en el país, entonces ahí también se le agrega lo que es el distrito. Uh-huh. Ahora, la dirección, sabemos que en el DUI emitido en el exterior sí aparece la dirección del ciudadano actualmente, es decir, la dirección que tiene en el exterior, en el país donde él reside. Y esto también es bien importante para todos nuestros salvadoreños, por ejemplo, que viven en los Estados Unidos de América, porque el hecho de que en el DUI esté relacionada su dirección, eso tener el reconocimiento de un segundo documento de identificación. Eso es muy importante. Ok, ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a ver si nos lo puede colocar. Producción, ahí está, las especificaciones que usted está dando, ahí está, ¿verdad? El tema de lo que es lugar de nacimiento, distrito, municipio y departamento. Así es, correcto. Entonces, esos son los nuevos formatos emitidos, ¿verdad? En el territorio nacional, ¿sí? Así es. Lugar de expedición y el otro, dirección de residencia, distrito, municipio y ciudad para en el caso City, que es el caso que el que se emite en el exterior, ¿o es el mismo? No, bueno, la diferencia es que en el DUI emitido en el exterior sí aparece la dirección de residencia, ya no solo aparece el domicilio, sino también aparece la residencia, pero la residencia obviamente es la dirección que el ciudadano tiene en el exterior, es decir, donde vive actualmente. Eso es muy importante también mencionarlo. Ahora, otro punto que también hay que recalcar en este tema es que el ciudadano, al hacer esta reestructuración municipal, no va a incurrir en un gasto
es decir, no tiene la obligación de ir a hacer la modificación de su documento único de identidad para que esta nueva información que se ha cambiado ya en los DUIs que van a ser emitidos ya en la fecha en cuando entren en funciones las nuevas autoridades, no es una obligación, es decir, el ciudadano no tiene que ir a cambiarlo. El DUI va a seguir vigente y al momento de una renovación o en el caso de que el ciudadano se le pierde por algún motivo su documento único de identidad, pues ya su nuevo DUI ya va a ir la información actualizada en cuanto al distrito, ¿no? Que es lo que generalmente se le está aumentando. ¿No se prevé algún tipo de, en el caso, regresando al tema de las reuniones, porque entiendo que han habido ya las primeras reuniones con los alcaldes electos, ¿no? Y los representantes de estos municipios, de los 44. Sí, sí, así es. ¿Han habido algunos tipos, señalamientos más específicos con relación a esta transición? La verdad que sí, como te decía, como, como el ente rector en cuanto a la materia de identidad e identificación, es necesario ponernos de acuerdo cómo vamos a funcionar y cómo va a ser ejecutado ya este sistema de registros de estados vitales y familiares, que es el sistema de registro nacional de personas naturales. A efecto, y aquí sí es bien importante hacer esta acotación, y es que ¿qué hubiese pasado si las municipalidades no hubiesen adoptado este sistema con anterioridad? Imagínate, cada distrito hubiese tenido su, que antes eran municipalidades, su forma de ejecutar, ¿verdad?, todo lo que es la materia de registro del estado familiar. Lo que viene a dar este sistema REDFA es una facilidad, ya que todas las municipalidades, con todos los distritos obviamente, van a poder funcionar en un mismo sistema. Sistema, como te decía anteriormente, administrado por el Registro Nacional de Personas Naturales. Esto nos da una mayor certeza a la hora tanto de realizar cualquier tipo de inscripción como de también realizar cualquier otro servicio relacionado al registro del estado familiar. Ok, me parece que nos queda bien claro. Hablemos un poquito también ampliando esto sobre estos nuevos centros de impresión del DUI en los Estados Unidos. Tenemos el consulado de Duluth en Georgia, ¿verdad? Que nos hablemos un poquito de esto, también de otros que están ahí. Y por supuesto vamos a hablar de la carnetización en sectores delimitados, que es bien importante, en la zona fronteriza. Vamos a la pausa, 7:39. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, el licenciado Fernando Velasco. Y quizás para cerrar el ciclo de lo que hablábamos con relación a este acercamiento y a estas reuniones que se han sostenido con alcaldes electos y representantes de las 44 municipalidades y hablar sobre el funcionamiento y la organización de las oficinas del Registro del Estado Familiar. También recientemente se llevó a cabo una ley, se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa, una ley especial para la reestructuración municipal. ¿Con qué objetivo y qué papel juegan ustedes ahí en él? La verdad es que es muy importante esta aprobación de esta ley para la transición de, de esta ley de reestructuración municipal, y es que en parte de su articulado lo que hace ya es regular, ¿no? Y dar las reglas del juego, cómo se va a llevar esta transición. Y es que una cosa importante que resaltar, y es que esta ley permite al registrador del estado familiar delegar sus funciones de registrador a los directores de cada uno de los distritos. Y esto es bien importante, y te voy a decir por qué. Y es que la parte de las bondades de la ley de reestructuración municipal es ampliar la competencia, es decir, cada municipio sabemos que está formado por varios distritos. Entonces, el ciudadano va a poder realizar cualquier tipo de servicios de registro del estado familiar en cualquiera de los distritos. Es decir, la competencia se amplía. Un ejemplo, digamos que el ciudadano va, el ciudadano ubicado dentro de la, dentro del territorio del municipio de Aguachapán Sur, específicamente en uno de sus distritos, por ejemplo Jujutla, él puede ir a realizar cualquier tipo de trámite, no solo en ese distrito, sino también puede ir a realizar los mismos trámites
en, por ejemplo, el distrito de San Pedro Puxtla, que queda dentro del municipio de Aguachapán Sur. Entonces, eso es parte de las bondades de esta ley, de esta modernización, porque al ciudadano, pues, se le, bueno, se le amplía la competencia y el territorio donde puede realizar cualquier tipo de trámite de inscripción en el registro del Estado familiar, al igual que la emisión de partidas de nacimiento o cualquier tipo de partidas. Claro, hoy está la facilidad que en el Registro Nacional de Personas Naturales tiene la competencia a nivel nacional, también se pueden emitir partidas de nacimiento de cualquiera de los los municipios de okay. El Salvador, ¿no? Interesante, porque es una información creo que debe de conocer la población ahora que entra de nuevo a esta modalidad, ¿verdad? Así es que ahí tenemos esa información de primera. Vamos a ver, nuevo centro de impresión del DUI en los Estados Unidos, en el consulado de Duluth, en Georgia, ¿verdad? El noveno centro. ¿Cuántas personas beneficia? Cuéntanos un poquito también sobre esta visión que va más allá del horizonte nuestro, ¿no? Claro, la visión que siempre es encomendada por parte del gobierno central, obviamente por nuestro presidente Nayib Bukele, es ampliar los servicios y acercarlos, ¿no?, a todos los ciudadanos. Y de hecho esto es bien importante porque acaba de pasar un periodo electoral en donde posiblemente se pudo haber pensado, bueno, fue la efervescencia de las votaciones, ya no vamos a seguir acercando más nuestros servicios, por ejemplo, de emisión del documento único de identidad en el exterior, pero eso no es cierto. Abrimos ya nuestro décimo centro de impresión del documento único de identidad en los Estados Unidos de América. Este fue en la ciudad de Georgia, en Atlanta, ¿no? Específicamente en el consulado que está ubicado en Duluth. Este ya es el noveno centro de impresión que tenemos dentro de los Estados Unidos de América, en donde estamos beneficiando alrededor de 52,000 salvadoreños, tanto de que viven en esa ciudad como en ciudades aledañas como está, bueno, Alabama, Florida, Tennessee. Entonces, realmente bien importante, y es que el salvadoreño anteriormente, bueno, tenía que ir al consulado de Duluth, lo solicitaba, se tardaba alrededor de 8 días en llegar ese documento único de identidad al consulado y tenía que regresar. Al igual, el ciudadano también tiene la opción de pedirlo por DUI Express, pero se tardaba 5 días para que le llegara ese documento a su domicilio. Obviamente los tiempos han mejorado, ¿verdad? Anteriormente, en las pasadas administraciones, los tiempos andaban por meses. Pero, sin embargo, al ver la cantidad de demanda que hay en ese consulado específicamente de Duluth, el Registro Nacional de Personas Naturales, bueno, pensó en ampliar el servicio y mejorar el servicio colocando un centro de impresión. Y esto realmente ha beneficiado bastante a toda nuestra comunidad de salvadoreños de aquella localidad. A ver, de hecho teníamos ahí en pantalla la variable opción que existe, tanto de que tienen los salvadoreños en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? Ahí teníamos todos los donde se pueden obtener el DUI fácil, rápido, desde cualquier parte del mundo también, ¿eh? Sí, tenemos 24 centros de servicio, 18 de ellos están en los Estados Unidos de América. También tenemos uno en Canadá, 2 en México, 1 en España. Hasta en Australia, en Melbourne, ¿no? Y tenemos en Australia también. ¿Hay muchos salvadoreños allá? Hay una comunidad importante de salvadoreños, básicamente son los que emigraron cabal en el tiempo de la guerra. En los años 80, ¿verdad? Correcto. Que recuerdo bien. Así es, en donde Australia dio bueno, a inicios o finales del 70, creo, de los años 70, que muchos migraron a esa zona, ¿no? Así es, habían facilidades para poder migrar a Australia, y entonces toda esa comunidad de salvadoreños obviamente también ha crecido, ¿no? Bueno, veamos un poquito este tema de los también, entiendo que son kioscos automáticos, ¿no? Que se tienen y se cuentan en cada uno de los consulados, ¿no?
Sí, bueno, la utilización de la tecnología para mejorar los servicios públicos también es parte del trabajo que se está haciendo, no solo a nivel nacional, sino uh-huh. también en el exterior. Y es que también se han instalado kioscos en donde estos kioscos son autoservicios, es decir, el ciudadano puede acercarse a estos kioscos, autogestionarse. Eso sí, los trámites que se pueden realizar en este kiosco son únicamente el de renovación del documento único de identidad y el de reposición. Estos kioscos lo que hacen es capturar los datos del ciudadano, son intuitivos, son fáciles de usar y una vez tenga la información y se apruebe, eso se manda a la máquina de impresión más cercana. Generalmente estos kioscos en el exterior están colocados en centros de servicio que hay impresora del documento único de identidad y esto lo que hace también es cuando hay mucho congestionamiento de ciudadanos en un centro de servicio, pues descongestiona, ¿no? Uh-huh. Me preguntan acá sobre el tema del precio. El precio del documento único de identidad en el exterior es de $35. Uh-huh. El de acá, el de El Salvador, aún estamos a 10.31. Sí, bueno, ese es el comparativo, era importante conocerlo. Me piden una pausa comercial, ahora sí nos vamos desde luego a ver este trabajo que realiza el Registro Nacional de Personas Naturales de la mano con Cancillería, en la cual se ejecuta el proyecto de entrega de carnet de identificación para el tránsito fronterizo fluido y seguro de personas y bienes en la zona delimitada por la Corte Internacional de Justicia, conocida como zona de los bolsones, ¿no? Vamos a la pausa, 7:49. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, pero antes de continuar nuestra conversación con el presidente del RNPN, voy a recordarles que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. A ver, cuéntanos un poquito también sobre este trabajo mancomunado, coordinado que se hace con Cancillería, en la cual pues se está llevando a cabo la entrega de carnet de identificación, especialmente en aquellas zonas delimitadas por la Corte Internacional de Justicia, que antes conocía como la zona de los bolsones, ¿no? Así es, sí. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Bueno, este tema es muy importante y es que, como tú lo mencionas, la sentencia de la Corte Internacional, que fue en 1992, nos quitó, por decirlo así, unos terrenos, una tierra, ¿no?, que era perteneciente, que estaba en aquel tiempo dentro del territorio salvadoreño. Y estos son los famosos bolsones que quedaron ya como territorio de Honduras. Uh-huh. Obviamente, al ser antes territorio de El Salvador, habían salvadoreños, ¿no?, viviendo en estas tierras. Y es así que esta sentencia afectó a estas personas, puesto que quedaron en esa situación de estar en el lado de Honduras, uh-huh, y su tránsito para El Salvador ya se les dificultaba. Y eran ciudadanos, son ciudadanos salvadoreños. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una sentencia, una ley que básicamente se emitió en aquel tiempo para ejecutar la sentencia. Esta ley, bueno, ha pasado ¿cuánto tiempo? Ha pasado más de 30 años, o casi 30 años, en los cuales nunca se ejecutó materialmente esta ley. Entonces, uh-huh, estas personas, durante todo este periodo, se les ha dificultado no solo pasar como ellos, sino también transitar con productos comerciales que ellos pues generalmente hacían, ¿no?, en esas tierras. Y esto ha sido pues algo que los salvadoreños sí ha sido pues muy, muy dificultoso. Pero gracias a una gestión tanto del Registro Nacional de Personas Naturales como también del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha logrado primero hacer una reforma que viene a hacer más fácil la ejecución de esta sentencia, uh-huh, unas reformas a la ley que se emitió en aquel tiempo. Y esto nos permitió primero al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya labor que tenía en ese articulado de esa ley era realizar un censo. Ese censo
ya lo realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente tenía que entregárselo al Registro Nacional de Personas Naturales para que fuese esta institución la encargada de emitir unos carnet que identificara a todas estas personas afectadas por esta sentencia. Este carnet lo que viene a hacer prácticamente es facilitar el tránsito tanto de las personas como de los productos que comercializan. Uh-huh. Acordémonos que estas tierras, ¿no? Uh-huh. Las fronteras quedan a distancias muy, muy, muy largas, ¿no? Uh-huh. Y hacer esa. O sea, permite la movilización libremente, ¿no? Prácticamente libre, únicamente tiene que enseñar el carnet, okay, ver que ese es el carnet que el Registro Nacional de Personas Naturales ha emitido para poder transitar sobre, uh-huh, en estos sectores delimitados. Y esto ha facilitado, ¿no? Y créeme que es un aspecto bastante, bastante emocionante, ¿no? Llegar, porque hemos ido tanto con nuestra viceministra Adriana Mira, a quien también esta labor ha sido muy importante para ella y está muy comprometida, ¿no? Con todos los ciudadanos en estos sectores, se está beneficiando alrededor de 18,000 ciudadanos que quedaron afectados por esta sentencia. Y hemos ido a inaugurar, ¿no? Cuando hemos comenzado ya la emisión de este documento de tránsito, uh-huh, y la gente muy contenta y emocionada ya por tener su carnet que les permite transitar libremente. A ver, entiendo que hay una tecnología de vanguardia que permite la captura, digamos, de información bastante severa, precisa, ¿verdad? Biometría facial y huellas dactilares. No se puede tan fácil, digamos, falsificar, ¿eh? Claro. Tiene una tecnología este carnet. Así es, como Registro Nacional de Personas Naturales también hemos invertido en colocarle a este carnet tecnología de vanguardia similar a la que está contemplada en el documento único de identidad, a efecto que el carnet sea pues muy, muy difícil reproducirlo, uh-huh, y que sea fehaciente y que también nuestras autoridades que están en estas zonas puedan reconocerlo y puedan permitirle a todos nuestros ciudadanos que están en aquellos sectores a poder transitar libremente. Bueno, es gratuito, ¿verdad? La primera vez. La primera vez es gratuito. El ciudadano únicamente si lo pierde va a tener que... Ok, en caso de reposición o modificación sí tiene un valor, creo. Tiene un valor de $5. Los sectores, Arcatao, Sasalapa serán los donde van a continuar haciendo la entrega. Mientras tanto, estábamos hablando de otras zonas como Las Pilas, Cayaguán, Camates, Cuacorán y otros, ¿no? Así es, ya hemos entregado alrededor de 1,500 carnet en zonas como Las Pilas, Cayahuanca, Los Amates, Guascorán y Dolores Monteca, que fue el último que fuimos a inaugurar. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, Fernando, gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a ti, Ernesto, por la oportunidad de dirigirme a toda la ciudadanía a través de tu programa. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Quédese con nosotros. Arriba mi gente viene, como siempre, cargado de mucha energía para que usted pase una mañana bien entretenida. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.